Just checking to see if we're on. All right, we're good. All right. Well, good evening, everyone, and thank you for attending the COVID-19 Town Hall with New Virginia Majority. My name is Julie Briskman. I'm the recently elected Algonquin District Representative on the Loudoun County Board of Supervisors. I'm super pleased to be partnering with New Virginia Majority Hannah Recht and Isamar Ortega to bring you what I hope is a useful and informative session that can help you stay safe during this pandemic. COVID-19 has affected us all, but in different ways. I have heard it said that we're all in the same storm, but not all in the same boat. And I believe that access to information is the one thing that can ensure that we all are in equally safe boats. My staff and I are working really hard to make sure you have the information that you need to understand the nuances of COVID-19. And I better pause because we have someone that can translate what I just said, hopefully in Spanish. I'm sorry, Norma, I just started going. So see what you can do. Sorry. Okay, your name, sorry? Julie Briskman, recently elected Algonquin District Representative on the Loudoun County Board of Supervisors. Bueno, es la representante del borde de supervisión de boarding, Julie Anson. Y en estos momentos vamos a tratar de llevar a la comunidad todo lo reciente acerca de coronavirus 19. Entendemos que es difícil que ustedes dentro de la comunidad puedan encontrar información acerca de esto, pero vamos a tratar de hacerlo mejor y poderles traducir entre el inglés y el español para que sea más fácil el entendimiento de esta enfermedad y de todo lo que estamos tratando de dar dentro de la comunidad. Thank you. Do I need to back up a little bit? Or do you think we're good? Sorry about that. Welcome to our experiment. Bueno, bienvenidos a nuestra experiencia. Okay, great. My staff and I have been, go ahead, sorry. A este experimento. Yes. We've been working really hard to bring information as best we can and resources to help all of our community. I thank you for your time, taking time out of your busy lives to join us this hour. Es difícil poder llevarles a ustedes esta información y tratar de encontrar diferentes lugares en donde ustedes puedan tener esta información, ¿sí? De las diferentes investigaciones y todos los recursos que nosotros estamos buscando a la comunidad. Pero estamos todavía tratando y cada día todo esto es nuevo. So we have with us this evening Dr. David Goodfriend. He's the director of the Department of Health in Loudoun County, who has been working what seems like 24/7. And he'll be sharing an update with us about COVID-19 in the county. Nosotros en estos momentos tenemos al Dr. Goodfriend, que es el director del Departamento de Salud, que realmente él está trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas, y pues él nos va a dar acerca de todos los recientes información que tenemos acerca del COVID-19. Yes, and from Dr. Goodfriend's office, we have Norma Vergara, who is a registered nurse, and she's been kind enough to translate for us this evening. Thank you so much, Norma, and with that, I will turn it over to Dr. Goodfriend. Bueno, mi nombre es Norma Vergara, como les dijo. Yo soy enfermera del Departamento de Salud y a la vez voy a servir de traductora dentro del español de toda la información que el doctor Goodfriend les quiera dar y todo lo reciente acerca del coronavirus 19. Good evening. I'm Dr. David Goodfriend. I'm director of the Loudoun County Health Department. Bueno, él es el Dr. Goodfriend, yo soy el Dr. Goodfriend, soy el director del Departamento de Salud. As Supervisor Briskman mentioned, Norma Vergara, who's translating for us, her day job is she's one of our communicable disease specialists who follows up
with people who do have coronavirus in our county. Como les dijo, mi nombre es Norma Vergara. Yo soy una de las enfermeras dentro del Departamento de Salud, específicamente en el CD o CD, que es las enfermedades de transmisión infectocontagiosas, y que estamos trabajando dentro del programa de coronavirus 19. I appreciate you hosting this tonight. Our Spanish-speaking populations are very important for us to reach out to. Muchas gracias por estar ustedes el día de hoy también con nosotros y por habernos invitado. Nuestra población hispana para nosotros es muy importante. De nada, I agree. And for a number of reasons. One, it's harder for us to reach out and get the same information to all our populations, both English-speaking and non-English-speaking. Es muy difícil para nosotros poder dar esta información y poder llevarles a ustedes, compartir con ustedes, tanto a la población que habla inglés y que esta misma información también sea para ustedes dentro del español. In addition to that, our Spanish-speaking populations seem to be getting hit a lot harder by coronavirus than the rest of our population. Y aparte de esto, es difícil de entender, pero es cierto, la gran población en estos momentos, la población hispana está atravesando, sí, o ha agarrado el coronavirus 19. For example, approximately 15% of our county is Hispanic, but 50% of the people who test positive for coronavirus are Hispanic. Por ejemplo, el 15% en general de nuestra población es hispana y el 50% de nuestros resultados positivos en estos momentos está agarrando a nuestra población hispana. And of the 156 Loudoun residents who've been hospitalized, a full third of those have identified as Hispanic. Y prácticamente de los 150, por ejemplo, pobladores que están hospitalizados, podríamos decir que una gran mayoría de ellos son hispanos. And there are probably a number of reasons for this. We know since the lockdown went into effect a couple months ago, it's the people who have to leave their house to work who are more likely to get infected. Y una razón de ello es porque si nosotros nos ponemos a ver de hace dos meses atrás, la mayoría de gente que todavía seguía trabajando y que tenía que ir a trabajar eran hispanos. Entonces, ahora ese es el resultado de que ahora esta población esté teniendo el coronavirus 19. Additionally, if somebody is sick in the house, we want them to keep a distance away from other family members so others don't get infected. But if you have many people living in one house, for people sharing rooms, it's very hard not to spread the infection. Otra cosa que es importante o adicional a esta enfermedad, nosotros tratamos de decirles a las personas que cuando están infectados por coronavirus 19, que traten de tomar distancia dentro de las casas. Es muy difícil decirle a una población hispana que pase eso, porque la población dentro de la casa, estamos hablando que hay muchas familias que viven solas en la misma casa. Entonces, es muy difícil. It makes it even more important to get that word out of how folks can stay safe when they're outside by wearing face coverings, by keeping 6 feet distance away from others, by washing hands and using hand sanitizer so that they can go to work, can go outside and not bring the infection home to their family. Entonces, para aquellas personas que están viviendo, o sea, dentro de la casa y que son muchos y que tienen que ir a trabajar, es importante para nosotros decirles que tienen que tomar la distancia, tienen que usar sus máscaras, tienen que lavarse bien las manos, usar, sí, todas las precauciones necesarias para que cuando salen de su casa no pongan este coronavirus al resto de la gente y viceversa cuando entren lo mismo. Porque va a haber otras personas dentro de la familia que todavía no se han afectado. And we're very fortunate in Loudoun County
because although I can have an interpreter speak to folks in Spanish, it's so much more effective when we have great employees like Norma, who have Spanish as their native language, not only have the knowledge to convey, but can convey it directly to folks in Spanish. Bueno, afortunadamente, nosotros dentro de nuestra población, específicamente dentro del Departamento de Salud en el Loudoun County, en el county de Loudoun, tenemos empleados, así como mi persona, que somos no solamente enfermeras, sino que tenemos el conocimiento y somos además de lengua hispana, que podemos darle la información directa a nuestra población. Norma, could you talk and share what you go through when you get a positive case or need to speak with folks about coronavirus? In Spanish? Oh. Yeah, you could do that yourself. And share with them your experience of what you've been doing over the last 3 months. Okay. Básicamente, en estos 3 meses, nosotros estamos tratando de, en el momento, apenas recibimos el caso que es positivo, ¿cierto? Inmediatamente tratamos de comunicarnos con ellos, no solamente con una llamada, a veces hacemos 2, 3 llamadas para tratar de agarrarlos por el teléfono. Muchas veces nos hemos visto en la incomodidad de que cuando las personas han ido, a veces el teléfono no sirve, el teléfono está descompuesto, el teléfono de pronto ya no tiene dinerito para pagar y todo eso hace que sea imposible, pero nosotros hacemos lo imposible. Mandamos carta, avisamos, tratamos de buscar la manera de agarrarlos de pronto a través de los diferentes lineamientos de los hospitales. Finalmente cogemos el teléfono y podemos llamar a las personas o bajo carta avisarles que tienen que comunicarse con nosotros. Una vez que sucede eso, en el momento que tenemos el contacto con ellos, aparte de que tratamos de ver y verificar que sea la persona, verificamos que ya ella esté, que sepa que ya fue diagnosticada con coronavirus por su doctor primario o la persona que lo haya realizado. Si ya ellos lo saben y si no lo saben, les tenemos que avisar. Y una vez que les avisamos, tratamos de darles toda la educación necesaria de que tienen que estar en aislamiento, lo que se llama en inglés isolation. Una vez que están en aislamiento para la demás población, verificamos con cuántas personas viven, cuáles son sus contactos cercanos. Y nos hemos dado, desafortunadamente, la información es de que en esa casa no vive una familia, a veces viven 2, 3 familias. Entonces, eso es lo difícil, pero no imposible. Tratamos de ubicar a todos los contactos dentro de la familia para poder decirles, bueno, usted ya salió positivo, usted tiene que estar en aislación, o sea, en aislamiento en su casa, procure dentro de su cuarto, sería lo ideal. Y una vez a toda su familia alrededor, usted debe estar lejos, tratar de quedarse en su cuarto solo. Hombre, vivo en el mismo cuarto, a veces viven 2, 3 personas. Tratar de hacer lo imposible para que por lo menos exista esa social distance, la distancia social, ¿verdad? Usar un solo baño, hacer todo lo necesario. Y una vez que les informamos ellos son realmente, son de la población que ellos aceptan y por su mejoría ellos a veces lo hacen. A pesar de que necesitan el dinero, ellos se quedan en casa. Una vez que les decimos eso, tenemos que recordarles que en cuanto ellos terminan el aislamiento dentro de la casa, empieza la cuarentena para toda la familia que todavía no se ha infectado. Es difícil convencerlos de que se queden, pero estamos tratando de hacer toda esa educación. En ese momento, les preguntamos en qué tipo de trabajo se encuentran o hacen y si hay la necesidad de avisar a los diferentes empleadores, a sus jefes, para poder avisarles que ellos también tienen a todas las personas que han estado en contacto con estas personas que ya son positivas, mandarlos a su casa para que hagan la cuarentena. Es un proceso largo, difícil, pero no imposible. Thank you. And
mention this, but if folks are sick, it's important that they see a doctor. Es importante a la vez cuando nosotros hacemos las llamadas, ¿verdad? En ese momento nos aseguramos que la persona esté realmente segura, ¿verdad? Y que no esté enferma, que no esté críticamente enferma, porque si en ese momento vemos que la persona está enferma, le decimos que tienen que ya sea ir por emergencia, previa llamada, o en su defecto, si ellos están muy mal, llamar al 911, al 911, y si no, directamente con su doctor. Desafortunadamente, de nuevo, encontramos que muchas personas no cuentan con seguro. Entonces, ahí es donde manejamos nuestra, digamos, orientación pública hacia enfermeras públicas. Nosotros tenemos los diferentes números de los diferentes lugares que les podrían ayudar, como son los diferentes lugares de Free Clinic, la clínica Free o los diferentes otros lugares para que ellos puedan llamar. Les damos todos los números, todas las informaciones para que a su vez ellos puedan aplicar ahí bajo previa elegibilidad y puedan ir para allá. And I'm not sure if you mentioned it, Norma, but I heard the Free Clinic. Did you mention HealthWorks and Innova Cares in Sterling? Will, if someone is uninsured and low income, will evaluate them for free, and their number is 571-665-6526. Okay. Existen en nuestra comunidad específicamente, estoy hablando de Loudoun County porque también en otras áreas lo hay, pero de las tres clínicas que en un momento dado, si la infección es mayor o por otro tipo de razón, las personas están enfermas, bajo previa elegibilidad, diferentes documentos que le van a pedir, ellos pueden ir y es la Free Clinic, así se llama, la libre clínica o Free Clinic en inglés, está HealthWorks Northern of Virginia, que también es otra clínica que hacen previa elegibilidad. Y la última es a través de Innova, que se conoce como Simplicity. Es tres clínicas, una de ellas dentro de nuestra área queda en Sterling. Podrían ir para allá para que puedan aplicar y continúen siendo vistos, tanto adultos como niños actualmente. Thank you. And now we'd like to take your questions if you have. Ahora, en este momento, si tienen alguna pregunta, por favor, yo les podría responder. Sí, tenemos, ¿escuchan? Sí. Tenemos a nuestro compañero Henry, que nos hará la primera pregunta y primeramente les quiero dar gracias por la este espacio a nuestra comunidad hispana. Sabemos que la desinformación ayuda a propagar más las enfermedades. So our first question will be from Amri Gonzalez, who's a member of New Virginia Majority, and we thank you for having us here because we know that misinformation helps to spread disease. So Amri, if you want to go ahead with your first question, and I'll be translating the questions into English. Amri, si quiere empezar con la primera pregunta y yo voy a traducir las preguntas a inglés. Ok, ¿me escuchan? Sí. Okay. Muchos de los habitantes que fueron a la primera prueba de coronavirus free que montó el condado, fueron y se encontraron con que a la hora prometida por el condado, las entradas de acceso al sitio estaban cerradas. Y esto es porque y llegaron temprano, con bastante tiempo, y empezaron a desviar el tráfico hacia otro lugar sin un letrero que indicara lo que había pasado. ¿Cómo se hace para corregir esto? Porque realmente las personas que fueron ese día se encontraron con que no pudieron acceder porque estaba la entrada bloqueada y no se sabía realmente si había la cantidad suficiente de pruebas como para hacerle a las 1,000 personas que estaban programadas.
So the first question comes from one of our members, Mirta Mercado, who went to get the free testing that happened on May 20th. And many of our other members went that day as well. And the question is about the signage and the communication for that day. We had you know, a lot of people who went, and some people, Mirta specifically, arrived early and ended up being turned away and then didn't end up being able to get tested. We have others who waited waited hours. Some of them ended up getting the test, some being turned away. And we know that, you know, that there will be more free testing on June 1st. So the question is, what is the plan to avoid that kind of confusion and difficulty for the testing on June 1st? And I'll add that these tests are important for this community. Again, as you mentioned, because so many people are uninsured or don't have a doctor, these tests are really a lifeline. So that's the question, is what are the plans for June 1st to change that situation? Yeah, and that's an important question. And we've learned a lot from that first testing day. We only had 2 days to prepare for the May 20th testing date. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Nosotros aprendemos, y uno de los errores, como quien dice, o para poder mejorar en la próxima. Realmente de la primer test que tuvimos, nosotros solamente tuvimos cerca de 2 días para poder organizarnos y realizarlos. Ya hemos aprendido de eso y lo vamos a tratar de mejorar en este nuevo evento. Pleased to see how many people came from the Spanish-speaking communities that day. We were concerned that since it was a little far away from Leesburg, that it may be hard to get to. Y nosotros estábamos, you know, conscientes de que también una gran población hispana iba a venir a este evento y probablemente no podrían entender de cómo iba a ser los lineamientos de ese momento. So one of the things we've learned is how to handle the traffic better. And I think on June 1st, we won't be turning people away in the middle of the day like has happened on May 20th. Okay, y ya tenemos entendido, así como la vez pasada del evento de mayo en el 20, right? En el mayo 20 tuvimos que regresar a mucha población. Hemos tratado de ver todo eso y en esta vez vamos a tratar de no hacer eso. Vamos a tratar de agarrar lo más que podamos y no poder regresar a las personas. The other thing that we're trying to do different is to have people register, fill out the registration form and bring it with them. Because one problem that we had was some of the names were given to us were spelled wrong, or the addresses were given to us were wrong from the lab company. Otra de las cosas que hemos trabajado es precisamente dentro del link o en online, en el internet, hemos tratado de poner la forma para que previamente a que lleguen al lugar esta vez, lo saquen, la copia, puedan escribir bien sus nombres para que ese día del evento sea más rápido y se evite que los nombres y las direcciones estén erróneas al momento de escribirlo en el momento del evento, sino que lo traigan ya desde la casa. Unfortunately, for this type of event, there's still probably going to be a wait of several hours to get seen. Desafortunadamente, es muy difícil en este tipo de eventos de que les podamos decir a las personas lleguen a una hora y a esa hora van a empezar. Probablemente muchas personas van a tener que esperar para poder entrar al evento. One of the things we're looking to do in the future are smaller events where people could just walk up and get tested and to have that directly in our hardest hit communities. Like in the fields in Leesburg. Bueno, otra de las cosas que estamos trabajando en ello es que estamos tratando de ver que no sean este tipo de eventos, sino que en cada comunidad dentro de Leesburg, por ejemplo, aquí en la clínica, pudieran venir en forma nomás sin cita, walking,
caminando sin cita, se hace su test y pueda salir sin necesidad de hacer un evento masivo. We're hoping to have that put in place in June, and we'll let you know as we get closer to being able to do that. Y si podemos hacer esto en un futuro, Dios, ojalá que pueda ser en este mismo junio, ¿sí? En un futuro, después de este evento. Vamos a tratar de hacerlo. Thank you for that question. Gracias por esta pregunta. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. Hemos visto tasas muy altas de pruebas positivas en nuestra comunidad inmigrante, especialmente aquí en el condado de Lawndon, Leesburg y Sterling, incluso en el distrito de la supervisora Brixman. Mucha de nuestra comunidad no tiene seguro o los seguros no nos cubren, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el condado para proteger a esta comunidad que se está enfermando y no tiene acceso a la atención médica? So the question really gets to Dr. Goodfriend, what you were talking about in the introduction, about the fact that we have seen very high rates. We hadn't heard the statistics you gave about the 50% of cases, but we knew that, right? We knew that because every day we're getting calls of more and more people who are sick. So the question is that we're seeing really high rates of infection in the immigrant community in Loudoun, especially in Leesburg, Sterling, parts of Supervisor Briskman's district. And so we hear some of what you're saying around the contact tracing and the clinics and the work that the Department of Health is doing, but we're asking what exactly is the county doing to protect this community that does not have good access to insurance or medical care? Yeah. So one of the real challenges with coronavirus is it's all those steps we each have to take every day to stay safe, and particularly when we have to go out every day for our jobs. So as county is reopening, more and more people are going to be going out. So more people will be at risk. These last 2 months really has predominantly been our Hispanic populations that have had to work at many of these jobs as essential workers and unfortunately be at increased risk of being exposed. Bueno, es una pregunta desafortunadamente que quisiera, el doctor dice, quisiera contestarlo de otra manera, pero básicamente la respuesta sería que cada persona, independientemente sea hispana o no hispana, tiene que hacer de por su propia cuenta lo suyo. Es decir, tratar de ponerse en el lado de seguridad, usar lo que todo el mundo lo está haciendo, tratar de lavarse bien las manos, tomar distancia, usar mascarilla. Cuando en este caso nosotros como población dentro de la clínica estamos tratando de ayudar a la población, llamándolos, asegurándonos que esta población estén haciendo lo que es adecuado, que es hacer el aislamiento y la cuarentena con las demás personas para evitar que ellas vayan nuevamente y propaguen a sus trabajos. Es difícil poder decirles de antemano a la comunidad que diario a diario ellas salen a buscar trabajo. ¿Cómo decirles quédate en casa si no tienen dinero para llevar a comer? Entonces estamos trabajando de darles la educación, darle la información a dónde pueden llamar a su vez para pedir ayuda, ¿no? Buscar lugares de comida y todo eso, tratar de ayudar a la población es la única manera, pero cada persona tiene que hacer lo suyo, desafortunadamente. I might add something to that. We are moving into phase one, and we need to recognize that there are still certain restrictions in phase one, such as gatherings can still only be 10 or fewer unless it's stipulated that you can have 50% or less in your establishment, like a house of worship. I have one more thing to say, but I'll let you translate that.
first, Norma. Yo quisiera decir que aunado a todo lo que han dicho, recuerden que recién nosotros en nuestra comunidad estamos en la fase 1, en donde todavía existen restricciones. Estamos trabajando en ello y estas restricciones es prácticamente como el 50% de lo que la gente ya hoy en día lo quiere hacer. Es mucho menos, las restricciones es mucho más. And then one other thing that should help protect the community, especially those that might work in the service industry, is that the governor is now mandating that anyone that goes into a public space, a grocery store, or a restaurant has to wear a mask. So now it's basically an executive order from the governor that they have to wear a mask to go into those places. And hopefully that, but well, I think Dr. Goodfriend can tell me, but that protects the folks that are working as well as the folks that are participating. So this is mandatory to wear a mask. Otra cosa que es importante y de acuerdo a la última orden ejecutiva dentro del gobernador y dentro de la fase 1, recordemos que para los diferentes lugares de industria, los servicios de industria, como son restaurantes, como son lugares en donde van a comprar las comidas, es necesario que cada persona use su máscara. Eso es algo de acuerdo a la orden ejecutiva, se tiene que usar máscara, es obligación. Esa es una obligación para todos, para toda la población. But most importantly, we want to hear from you of what we could be doing better or more effectively to get the message out. And whether it's tonight or email me directly at health@loudoun.gov, because the health department and the county as a whole are really want to be able to get the message out to all parts of our community, and particularly those who are getting hit hardest, like our Spanish-speaking communities. Otra cosa que es importante es, recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, ustedes pueden entrar dentro del link en internet, loudouncounty.gov o .gov, y pueden email me, o sea, mandarle un email al doctor, cualquier pregunta o duda que tengan, o inmediatamente mandárselo y nosotros vamos a tratar de ayudar a la comunidad. Norma, do you have any additional thoughts or guidance that you would want to provide? Bueno, realmente nosotros cada vez que hablamos con los pacientes, que la mayoría en estos momentos yo me encargo de hablar específicamente diario, si no es que son 20 o 30 personas, que la mayoría son de origen hispano en estos momentos. Cada vez que terminamos de hablar, mandamos email, o sea, un email a las personas. Dentro del email tratamos de poner todo, en la primera parte es la educación, todos los links, los diferentes lugares en español, no solamente en inglés, los ponemos en español. La segunda parte, si salió algo nuevo, como es ahorita lo de lo del evento, lo ponemos y se lo explicamos y que lo comparta con toda su población, su familia, amigos, todo. En la tercera parte ponemos todos los diferentes números de recursos para las personas en caso que necesiten del servicio familiar, de renta, comida gratis de los diferentes lugares, sobre todo las iglesias ayudan mucho y todos los diferentes lugares que les dan. Todo eso lo ponemos. Cuando la persona nos dice, lo siento, señorita, no tengo ni siquiera un email, no sé usar eso, inmediatamente, como estamos hablando nosotros al teléfono, contamos nosotros con teléfono que le podemos mandar un texto. Entonces, en ese momento le explicamos, señor, usted no tiene un email, pero le podemos mandar un texto. Entonces, el señor dice, sí, señorita, o la señora. Inmediatamente mandamos el texto y nos contestan, ya lo recibí, hasta le explicamos, mete el dedito, aplique aquí, como niños, tenemos que explicarle, machuque ahí, aplique ahí, y va a abrirse una página y por favor trate de leer todo. O sea, lo más que podemos, tratamos de ayudar a la población, porque es difícil.
Gracias por esa respuesta. Y Luz, yo sé que debe tocarse de usted, pero voy a interrumpir con una pregunta y también una respuesta al doctor Goodfriend y también a Julie Briskman. Entonces, Luz, su pregunta vendrá después. Yo voy a traducir mi misma. Doctor Goodfriend nos pregunta, ¿qué más puede hacer el condado desde parte de salud para informar a la comunidad, a mandar los recursos a la comunidad? Porque al final todos tienen que tomar las precauciones, los que tienen que ir a trabajar, tienen que ir a trabajar y así se van a enfermar más. Bueno, mi respuesta es que las precauciones individuales no van a sanarnos, ¿verdad? Sí nos van a ayudar a proteger y la distribución de la información y los recursos es importante. Norma lo está haciendo, el Departamento de Salud lo está haciendo, nosotros lo estamos haciendo todo el día, cada día, mandando mensajes de los recursos, pero lo que yo creo que vemos es una falta de equidad en la distribución de recursos en el condado de Loudoun. Vemos que Loudoun County recibió 36 millones de dólares por parte del CARES Act y casi 6 millones de esos dólares se fueron para prometidos para los negocios, los pequeños negocios en Loudoun. Mientras que los residentes de clase trabajador solo reciben directamente 680 mil para el programa de la renta. Sabemos que otros fueron beneficiados por parte de los non-profits, pero eso es mi pregunta. Cuando tenemos esa falta de equidad, ¿cómo las acciones individuales no se van a poder resolver? So to translate my long comment and question, I wanted to respond to Dr. Goodfriend's question as well, and sort of pose a comment and sort of a question in return. I think it's great to hear about what the health department is doing in terms of the resources that they're sharing when people get sick, that Norma is walking through that with people. And hearing Dr. Goodfriend's answer that it's really up to people to take their precautions. If you're gonna have to go to work, you're more likely to get sick, so you have to take the precautions. Those are individual actions, and it's a matter of individual being informed about resources. So you all are sharing resources. We share resources all day, every day on our Facebook page and our WhatsApp group. The churches are sharing resources. The supervisors are trying to share resources, but I think that what really is part of the problem here is also the lack of equity in the way that the funds have been distributed in Loudoun County. For example, we saw Loudoun County received $86 million as part of the CARES Act, and almost $6 million of those dollars were distributed, are likely going to go to small businesses. We know that lots of money was distributed to nonprofits to also help respond to this crisis. But the only program that we're seeing for people who are directly affected is $650,000 for rental assistance programs. So I think that it's hard to, so I guess that's part of like my question in response to Dr. Goodfriend and Dr. Briskman, probably more Dr. Briskman, is when we see that lack of equity, funds are distributed, there's only so much resource sharing about and information that we need. I can address that because we just accepted the CARES Act money at our meeting last Tuesday. And we were able to, aside from the CARES Act, give a small amount for rental assistance for non-conforming leases. So that was important. And I had the same concern, and I did some math as to what was going to life-sustaining services versus the business funds. I'll pause there for Norma, and then I'll give you a breakdown. Okay. Dice, ella dice que ella va a tratar de contestar esa parte, porque recientemente, el martes pasado, tuvieron un meeting en donde precisamente conversaron acerca de esta diferencia que existe entre los grandes negocios y los lugares de renta que podrían ayudar y podrían equilibrar esa parte del dinero y de los fondos.
So in the CARES Act money, we got 36 million. 6 million went to the towns, and then another 30 million stays with us. And we did allot 2 million to emergency housing assistance, 1.5. Oh, that's not, hang on a second. I'm looking at the list now. We did emergency food assistance for 600,000. We're giving county life sustaining services funds for agencies. That's 1 million, and nonprofit support for 2 million. Mental health services, 800,000. So when I kind of balanced it out, it looked like it was even to me. I had the same concerns though. Okay, ella está explicando con respecto a... Okay, sorry, go ahead. Let me know if you need the numbers again. Sorry, go ahead. Yeah, dijo 36, de los 36 millones de la cantidad de dinero que precisamente conversaron en el meeting pasado, ella dice que ha tratado de ver para qué y qué va, de los diferentes recursos. Uno de ellos es más o menos 2 millones de dólares, fueron para asistencia de casa. Unos 600 mil fueron para alimento dentro de la comida o ayuda financiera. Otros 2 millones estuvieron divididos entre de la salud mental, ¿sí? Y asistencia de renta. Y otros 800 mil, 800,000, you say, for something that I didn't catch it. We can hear you. We can hear you. The 800,000 was for MSAD's mental health. $800,000 era para mental health. If part of the issue is knowing how to access those, we can also help with that. I can get with Val Marie, Hannah, and we can work together perhaps maybe to help folks access the funds if they don't quite know where to go or have a barrier to trying to access those. Can I ask you something? Science, you are talking about this, but what about, because we know that a lot of our population, they cannot access without funded because it's illegal situation. Because apparently, they are not into the system. And if they are not into the system, when we told them that you need to go and apply for a help in rent, it's impossible that they can help for the rent because they don't have papers. And this is a big issue because a lot of percent of our population who coming positive is for that reason that they living in one house, they are renting the house, and into the house they are renting a room, and in each room living 3-4 peoples, and yeah, they are, and still they cannot pay. That's why we have that. We were able to give a small amount for non-conforming leases through the Community Foundation. Oh. So the county gave that money to Community Foundation for the non-conforming leases. It's not a lot. I'd like to get more. Let me explain. Está diciendo de que lo que yo le explicaba a ella era de que desafortunadamente la mayoría de nuestra población hispana viene aquí, aunque no es nuestra intención hablar de ello, pero un gran porcentaje no cuentan con papeles. Al no contar con papeles, no tienen la oportunidad de aplicar a los diferentes ayudas. Porque si van al social service, lo primero que le van a decir, deme su social para poder aplicar y ayudarles en la renta. Todo es un proceso, es un círculo. Entonces, está diciendo que precisamente por eso, dentro de todos esos millones que han dado a la comunidad, ella está tratando de luchar para que un porcentaje de eso, que ahorita es muy bajito, que le da a las diferentes instituciones que ayudan a la comunidad, ella ha tratado de ser de que den una cantidad de monto que ahorita es muy poquito, tratar de aumentar para que en esas diferentes fundaciones que ayudan a la comunidad, por ahí pueden ayudar a toda la población, no importa papeles, no importa nacionalidad,
No importa nada. Thank you. So we can regroup on this. Dr. Goodfriend, do you have any other thoughts on that issue of those who may not be documented? Dr. Goodfriend, ¿usted tiene alguna otra iniciativa, alguna otra duda o algún otro pensamiento o que podría darnos a la comunidad con respecto a ello? Not specifically, but we encourage folks, if they do have needs and questions, to contact the county. For the health department, our hotline is 703-737-8300. And if also the county has an information and referral line, and while Norma's translating, I'll look up that number. Mm. My phone number? No, the county information referral line. I don't remember that offhand. Share that. Ya compartimos este número. We share that number, so people who are calling us have access to that phone. Okay. If there are needs, please call that number and let us know. Okay. El doctor dice de que, bueno, realmente no tiene nada más que decir, solamente les estamos tratando de decir a las personas, les iniciamos, ¿verdad? Les de que se enfoquen básicamente en que cualquier duda, cualquier cosa que tengan, por favor, llámenos directamente a su email o que está en el loudoncounty.gov. Mándeles un mensaje en el email o también llamar al teléfono al 703-737-8300. Y ellos, cualquier duda, la pregunta, y de acuerdo a la pregunta o la duda, ellos a su vez los referirán a otros lados y a la otra línea que ya ustedes compartieron. And that number is 703-777-0420. Y el otro número de teléfono es el 703-777-0420. Nuevamente, 777-0420. One more thing that would be helpful is we're in the process of hiring contact tracers. Those are people who follow up on anyone who's test positive to see who may be at risk of coronavirus. And it's important for us to have people from the community who speak the language of the community. And so I'd encourage anyone who's interested to either email me at health@loudoun.gov or to go to vdh.virginia.gov/coronavirus. And on the left-hand side is information on signing up. Es importante también y tratamos de animar a toda aquella persona de que si llegaran a ver alguna persona que es positiva o que creen que pudiera ser positiva y está dentro de la comunidad, no está tomando los lineamientos, por favor, siéntanse libres de contactarnos, avisarnos en dónde está esta persona que de pronto podríamos ayudar, de tratar de visitar o tratar de ver cómo es la manera para poder ayudar a esa persona que se realice el test o ver la manera como se podría ayudar. Sí, yo tengo un comentario. Como lo dijo la supervisora, ¿verdad? Que ella está luchando para que más fondos sean destinados a nuestra comunidad. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que todos los fondos, todo el presupuesto que salga para el COVID-19 sean llegados a toda nuestra comunidad inmigrante, porque bien lo mencionó ella, no tenemos documentos. Y nuestra comunidad es la más vulnerable, ¿no? No podemos acceder a una ayuda del condado porque nos piden documentos. Y el condado sabe, somos inmigrantes, ¿no? Entonces queremos que todos los recursos, todo el presupuesto que sea en nombre del COVID-19 llegue en forma equitativa también a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad ha sido la más vulnerable. Nuestra comunidad ha sido la más impactada con esto. El coronavirus no sabe de estatus migratorio, siempre lo he dicho, no sabe de un estatus social.
Yeah, so Isamar was saying to follow up on Supervisor Briskman's comment about the CARES Act money and the budget. Isamar is saying that we need funds from the CARES Act budget and any fund that is in the name of COVID-19 to be accessible to the community, to be in benefit to our immigrant community, because our community has been the most impacted by this and is the most vulnerable right now. What I always say is COVID-19 doesn't know your immigration status, right? COVID-19 doesn't know how many resources you have, or maybe it does, right? And that's who's being affected. But that the, even some of the county programs that we're seeing that are inaccessible because of documentation. So there's this immigrant community that needs to be able to benefit from the county in terms of funds designated for COVID-19. So I hear you on that. I agree with you. Being newly elected, I have to look into these things to see if I can find some additional answers for you. I understand that even though we gave $1 million to county to life-sustaining services such as employment services, lodging for those who are vulnerable, utility assistance, domestic violence, child and elder abuse prevention, that necessarily the community may be blocked from getting those because they're documented. So give me a little time to look into that again and see if there's any way that I can do something about that. And I know who to ask about it. I don't know the answer yet. Bueno, estoy, ella dice, estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Contigo. Adicional a todas tus preguntas que ha dicho, y a pesar de que ella en estos momentos está mirando de los diferentes funds que ella está mirando, que a pesar de que le dan para, dice, abuso a la comunidad, abuso, digamos, sexual abuso, todos estos diferentes programas que ya se ayudan, ella va a tratar de mirar cómo puede ese dinero llegar a la comunidad y qué cantidad de dinero, básicamente. Thank you. Y quiero asegurarnos que tenemos la pregunta de Luz, que tenemos pregunta para tiempo para la pregunta de Luz. We have a question from Luz. Ok, sí, mi pregunta es si en una familia una persona está enferma, ¿y qué posibilidades hay que los demás no lo estén? So the question is, again, I can answer that question. So the question is, and again, it gets to the question of overcrowding in homes and people living with maybe more than one family. If one person in a household gets sick, what is the likelihood that the rest of the family will also contract COVID-19? Do you want to answer Dr. Woodfriend or me? Oh, you can answer that, Norma, if you feel comfortable doing so. Yeah. Yo les podría decir que pueden ser todas o puede ser ninguna. O sea, realmente no se sabe. El coronavirus 19, hemos visto que hay personas que una sola se enfermó y ninguno se enfermó, ¿sí? En la familia. Como también una se enfermó y toditos se enfermaron. Entonces, lo importante es continuar con los lineamientos. Apenas la persona sabe que es positiva, si ustedes pueden, si no hay posibilidades de que la señora o la persona esté en su cuarto solita, porque en el cuarto viven tres, hombre, pónganlo en una esquinita, hagan un trapo, una cortina, pongan la división y que por lo menos esa persona esté en su área cerradita, solita. El baño, si solo hay un solo bañito, entonces el que está enfermo, cuando entre al baño, limpie bien todo, sale. Y el que está
sano, haga lo mismo. O sea, todos al mismo tiempo. No porque en la mañana lo limpié, ya lo voy a limpiar hasta la noche. ¿Me explico? Y así es la única manera como van a prevenir. Y lo otro importante, tomar esas medidas de que una vez que la persona que está enferma, positiva, termina su aislamiento, recién empieza la cuarentena para las demás personas que han estado en la misma casa y que no se han enfermado. Prácticamente van a estar todos alrededor de un mes. El que se enfermó ya puede salir, pero los que no se enfermaron tienen que quedarse en casa. Es la única manera de prevenir esto. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestro compañero Henry. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para obtener una respuesta después de hacerse la prueba del coronavirus? Ya que en muchos casos se ha visto que la respuesta la obtienen en 8 días, en otros casos en 4 días. Pero sabemos que hay pruebas de que se pueden obtener en 45 minutos y otras en 15 minutos. ¿De cuáles son las que se están utilizando en el condado y cuáles son las que están utilizando para la comunidad inmigrante? So the question is about, and this can be the last question because I know it's almost 8 o'clock. The question is about how long it takes to get results back from a COVID-19 test. We've heard about tests that are taking 8 days to get back, 4 days to get back, but also tests that are taking 15 minutes or 45 minutes to get back. So we're wondering in Loudoun, maybe specifically at the testing events, what kind of tests are we using and when should people be able to expect to get their tests back? There is a lot of variability in how long it takes to get a test back. Some places will get a test back the next day. For our testing event, it takes us about 3 days to get the results back. And then what we do is then try calling people with the results as soon as we get the test back. Okay. Esto va a depender de la responsabilidad y del tipo de test y el lugar a donde lo estamos enviando. Esto no quiere... la pregunta que él dio muy específico usó la palabra inmigrante, ¿cierto? A nuestra población. El test es para todos general. No es porque tú eres inmigrante y tú vas a recibir el test más barato o tú vas a recibir, no. Todos por igual. Y nosotros específicamente, el Departamento de Salud, estamos usando un test que más o menos está tomando unos 3 días para que llegue el resultado. Pero apenas recibimos el resultado, empezamos a llamar a las personas. Les decimos, ¿verdad? En el momento del evento, por ejemplo, que iba a tomar más o menos de 6 a 7 días, era más que todo porque no sabíamos en cuánto tiempo iba a llegar y la cantidad de población que nos iba a estar llamando, si eran 200, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo positivo, los 200 iban a llamar al mismo tiempo. Era mejor darles un chance de tiempo. Y apenas los recibíamos, el mismo día que recibíamos, el mismo día que los estábamos llamando para empezar a sacar todos los resultados. Pero en general toma 3 días. ¿Alguna pregunta? Gracias. Okay. Well, thank you very much for your questions and for participating tonight. I want to thank you all and Supervisor Brisman for hosting this so that we could talk with you tonight and hear and hopefully address some of your questions. Muchas gracias a todos por su participación y por habernos invitado. Espero yo, muchas gracias Julie Brixman por haberme invitado y espero que haya resuelto todas las preguntas que ustedes pues han tenido hacia mí y gracias. Let me make sure my mic, there it's on. Thank you so much, Hannah and Isamar. Thank you so much for organizing this.
As I said earlier, you know, information is everything, especially in a time like this. So we want to make sure that you have all the information that you need. And I know there was some loose ends that we need to tie up, so we'll get back with Hannah on that. And Dr. Goodfriend and Norma, thank you so much for joining. I know that you guys are extremely busy, and I know, Norma, that translating is not your profession. So thank you, thank you, thank you. I would never know, but I really, really appreciate you doing this. I know that it's outside your call of duty, so I really, really, really appreciate it. And stay in touch, everybody. Don't forget about the testing on June 1st. And don't forget about the mask wearing and washing hands and all that, and really, really stay healthy. Thank you, everybody. Can I say something quickly? We also still have the comment from Paula as well. Oh. ¿Puedo o espero el comentario? ¿Por quién? No la escuchamos. Father, we can't hear you. Now, can you hear me? Yes. Okay. Thank you very much, Dr. Goodfriend, because this is very important for our community. Very much also, Mrs. Beckman, because that means a lot to us. Thank you, Mrs. Vergara, for your participation with our community. I know that we are living a very hardest time in our lives. So my name is Paula Callahan, and I'm patient coordinator, eligibility, and outreach specialist for London Free Clinic. Mm. I just wanted to share some of kind of basic numbers, because sometimes the community doesn't know that we exist. So since the school shuts down on March 11, we were going every single week for a different staging, because we are trying to figure out the virus change every single time. As on April 2nd, we have 776 active patients. As of today, an hour ago, we have 1,000 new active patients. So we have enrolled for COVID-19 127 patients. Another thing that I want to mention is how amazing is London Medical Group, because they are helping us and they are testing our patients. So just to give you a little bit of background, before November 2019 to March 11, we have signed every single week 6 new patients, because then we have also to renew every single active patients that we have in our unit. So as is today, we are enrolling every week an average of 16 new patients. And those 16 patients, they are connecting us through phone calls, our website, and the phone number that is being distributed through the New Virginia majority. The patients are calling us, and in less than 2 days, they are registered and getting their order to get the test. We have done so far 60 tests. We have a lot of people. We are getting more and more and more every week. So now I don't know who can translate, or should I go and translate? I can do that very fast too. It's up to you guys. Yes. Paula, maybe you can do it yourself. Okay. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paula Callahan. Ustedes saben que yo trabajo en la clínica gratuita del condado de London. Mi trabajo es hacer elegibilidad y estar pendiente que los pacientes nuevos y los antiguos renueven sus tarjetas. Queríamos decirles que el día 2 de abril teníamos 776 pacientes activos. Al día de hoy, hace una hora atrás, tenemos 1,000 pacientes activos. Nosotros estamos haciendo el COVID test, no en nuestra clínica, sino a través de un socio, de un compañero que nos está ayudando, que es el London Medical Group. Ellos nos han puesto desde el primer momento en que nos dimos cuenta que es hacer. Hemos logrado hacer a través de ellos 60 tests a la fecha. Solo para darles una idea, nosotros teníamos o hacíamos semanalmente, inscribíamos 6 pacientes cada semana. Eso pasó en noviembre de 2019 al marzo 11, que es cuando todo empezó a colapsar con este tema de la pandemia. A la fecha estamos haciendo 16 nuevos registros cada semana de pacientes.
Somos un staff que somos muy, muy pequeños, es una clínica muy pequeña. Tenemos 10 empleados, tenemos 60 voluntarios, los cuales 60 no pueden venir por este tema de la pandemia. Estamos abiertos, estamos trabajando todos los días a través del teléfono y haciendo visitas por teléfono. That was the other thing that I forgot to mention. We are open. We are working. We are working more than any other time. We are doing all our visits via phone. We are very short staffed. We have 10 people. We have had in the past 60 volunteers that they come and help us. Right now it's only 10 of us, and we are trying to do our best. We have our own criteria to accept new patients, but we just shorted it up to make it very simple. We just need taxes. That's all that we ask them. So that's pretty much what I had to say. Thank you very much. Wow, that's important. Thank you. Yes. Very important. And we're going to get those numbers and email from you. Thank you so much for all of your work. Yeah. Okay. All right, everybody. Well, thank you so much for joining the experiment, and I really, really appreciate it. And keep in touch. Be well. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. Muchas gracias. De nada. Bye. Bye. Nice evening.